Cuando pensamos en Huacho, creo que todos nos imaginamos su famosa salchicha y quizás también sus playas. Pero ¿qué más hay en este hermoso lugar del Perú? Yo les voy a contar. En Huacho y en sus distritos vecinos tenemos una hermosa campiña, también el mar y las playas. Tenemos pueblos de pescadores, islas, lagunas y muchos sitios arqueológicos interesantes. En otras palabras, este es un destino recomendable al 100%. Y lo mejor es que ustedes pueden venir aquí durante todo el año. Huacho es la capital de la provincia de Huaura. Ubicación, kilómetro 149 de la Panamericana Norte. No hay otra forma de empezar el día que con su salchicha. Desayunando además con tamales, chicharrón, relleno, camotes y café. La sabrosa salchicha huachana tiene como 100 años y posiblemente la crearon los inmigrantes que llegaron de China. Una delicia que ya es patrimonio de todo el Perú. ¡Provecho! Hemos llegado a Huacho con hambre, por eso nuestro siguiente destino es el mercado, que yo ya conozco, mi madre es huachana, así que sé dónde están las salchichas. Cualquiera de los puestos es recomendable. Este tentador embutido se vende por kilos o si quiere puede llevarlo por metros. Yo siempre digo a todos los turistas que vienen a Huacho que vengan al mercado central. Es viejito, pero aquí se vende la mejor salchicha de Huacho. ¿Ya? Por eso, cuando vengan así de diferentes sitios del Perú, que vengan a este mercado, porque en Lima, en diferentes sitios, toman el nombre de Huacho y no es la salchicha de Huacho. ¿No es igual comprarla en el supermercado? No, absolutamente no tiene nada que ver. Aquí no echamos nada de colorante. No hay ciertas personas que dicen que nosotros le echamos colorante, no, los ingredientes son naturales. Llámese la pimienta, el comino, el achiote, el ajo, todo lo preparamos nosotros ¿todos mismos. ¿Todos los días del año hay salchichas? Sí, aquí todos los días del año hay. Aquí en el mercado además está la inigualable anchoveta seca. Doña Dora es conocida por sus inolvidables chapanas y el maní de toda la vida. Maní tostado y maní sancochado. A sol la canastita. Básico salir así contentos del mercado. Cuando en Lima se enteraron que veníamos a Huacho, todos me dijeron, no te olvides de nuestra salchicha. Y aquí está tu salchicha. Ahora les muestro la ciudad. Huacho tiene una ubicación privilegiada a lo largo de una gran bahía. Siempre la pesca ha estado ligada a su historia. La ciudad es una de las de mayor desarrollo del norte chico de Lima. Tuvo varios momentos de bonanza y hoy es una gran urbe agitada y muy dinámica. Esta es su plaza, llena de vida y color. Aquí aún se luce orgullosa la casona donde funciona su centenario casino. Recuerdo hace muchos años que Huacho fue una de las primeras ciudades del Perú donde los motocars se adueñaron de las calles. Andando quizás uno se encuentre con algo de su bonito pasado, que les va a gustar, y otros detalles que los van a sorprender. Vengan a conocer Huacho. No en vano le dicen capital de la hospitalidad. Hoteles hay bastante buenos. No saben cómo disfruté esa piscina.
Por ahí también conocí una bebida llamada cremo chicha, ingenio peruano para aplacar la sed en el verano. Tienen que probarla. Si estás en tu auto, si estás en tu minivan, pues dos horas y media la haces desde Lima hacia acá. Y tenemos diferentes tipos de turismo, para hacer que de repente no nos pasa hacia el sur, ¿no? Tienes playa, tienes campiña, tienes cultura, zonas arqueológicas, tienes vegetación, naturaleza, todo a dos horas y media. Que de repente para el sur tienes que pasarte las 4 o 5 horas para recién poder apreciar algún tipo de turismo diversificado. En serio, Huacho y sus alrededores tienen de todo. Vamos a caminar con Lourdes, la encargada de turismo de la municipalidad, por el simpático Malecón Roca. Todas las calles de Huacho te llevan al mar. Como ocurrió en décadas pasadas, poco a poco se está logrando que el mar y la ciudad se integren. La gente aquí se divierte, hace deporte, respira aire puro y simplemente sale a pasear. Primera sorpresa, estos locos nos vieron y vinieron corriendo con un delivery. Sorpresas de Huacho. Hola, ¿qué tal? Cevichito, tradicional, espectacular, fresco, como el mar, ¿no? Y a base de... Las bondades de nuestra tierra. Las bondades de nuestra domina, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Estando en Huacho. Paseando por el malecón y ¡pluc! Nos cae un cevichazo. Ah, ¿qué tal? Qué rico. Por favor, ese, para que pruebes, ¿no? Oye, ese olorcito es de este... Naranja. Y de este... El arnauchito. Este es el ají famoso de Huacho, que se llama... Arnaucho. Arnaucho. Qué rico. Habrá que probar, ¿no? Obviamente. A o para llevar, Johnny. Para llevar. Para llevar. A ver, por favor. No. El pedido no es gastronómico. Las guachanas somos hospitalarias. Ay, ya. Sí, que Zamora. Ya son varios los negocios y restaurantes que han visto que el malecón de Huacho es una buena opción. ¿Qué turista no quisiera estar paseando en un día soleado por aquí? Y si bien las mejores playas están al sur de Huacho, este panorama no tiene comparación. Ahora es momento de conocer el distrito vecino. A solo 5 minutos al norte está Carquín, frente al mar. Este es uno de los 12 distritos que forman la provincia de Huaura. Es totalmente distinto a la gran ciudad donde estábamos hace un rato. Es un pueblo, huele a pueblo, a calma, a tradición y a respeto por su mundo. Carquín es de quincha y de adobe. Es añejo y tradicional. Carquín es una caleta de pescadores. Cuando su gente no está en el mar, ellos están reparando sus redes para dejarlas listas para la siguiente faena. Todos los días se pesca, pues, se sale a pescar. Ajá. Día que hay como día que no hay. ¿A qué hora salen? Uno sale a las 2 o 3 de la mañana. Ah, ¿a oscura sale? Claro. ¿Y a qué hora regresan? A las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. ¿Qué traen? Pejerrey, lorna. De todo. ¿La anchoveta también pescan ustedes? Sí, también sale, amaya. ¿Cómo pesca la anchoveta? Se amaya en la recita. ¿Ya? En la red. Ajá. Y uno lo trae para desamayar. Pero, ¿y la anchoveta esa, la del charquicán? Ah, ese para secar, la anchoveta para secar del charquicán. ¿Eso dónde lo secan? Este, los cerritos, los techos. ¿Saben por qué hemos venido a Carquín? A conversar con estas personas. Queremos que ustedes conozcan algo sobre la anchoveta.
Ellos nos contaron y nos hicieron pasear después por sus casas en ese cerro. La anchoveta es la materia prima para la harina de pescado, pero también se ha usado a nivel doméstico desde hace miles de años. Esto es anchoveta seca y deshidratada al sol en los techos de Carquín. De esta forma se facilita su uso y almacenamiento por meses. Es pura proteína y nutrientes. Seguramente los chasquis llevaban este pescado seco hasta el mismo Inca. Comerla así sola, cruda, es una delicia. El piqueo perfecto. Esta es la famosa anchoveta seca, que se parece a las anchoas. Bien parecido, anchoa, anchoveta. Claro, pero la anchoa es la anchoveta. Delicioso. A mucha gente no le gusta porque es medio fuerte, ¿no? Claro, fue el olor. En una pizza. Y acá hay más. Y ahora vamos a probar cuál es el plato más famoso que se hace con la anchoveta seca. Comida de pescadores, orgullo de Carquín, el charquicán. La señora Rosalinda Cabero en su cocina nos mostró lo simple que es hacerla. Uno de los guisos que sin duda comieron nuestros ancestros hace 5.000 años. Es una preparación sencilla. Se adereza y el pescado seco vuelve a la vida y llena de su aroma toda la casa. Cuentan que las tropas del Libertador San Martín comieron charquicán cuando pasaron por el Valle de Huaura y así, bien papeados, se fueron a luchar por la independencia. En nuestro primer día por Huacho y Carquín hemos hecho amigos y hemos conocido cosas que ameritan volver y recomendarlas. Ahora, la tarde desde la playa El Potrero se hace grande y se convierte en una película espectacular. Amigos, esta parte del programa nos ha traído hasta la ciudad de Huaura, a solo 5 minutos de Huacho. Nosotros esta vez solo vamos a estar de paso, pero si ustedes vienen aquí a Huaura, hay dos cosas que tienen que conocer sí o sí. Ese balcón y esta bebida. Este pueblo tiene muchas cosas interesantes. Entre ellas una gran playa para los tablistas llamada Centinela. Pero lo más famoso es esta casona que está en la misma plaza. Desde ese balcón, José de San Martín proclamó por primera vez la independencia del Perú en 1820. El lugar es un museo donde, entre otras cosas, se puede ver la bandera de ese histórico suceso y la espada del Libertador argentino. ¿Qué más hay en Huaura? Todos nos dijeron, vayan donde hay un carro guinda, una moto guinda y una señora vestida de guinda. Aquí encontramos una de las bodegas donde fabrican y venden el licor emblema del norte chico, la guinda. El acompañante perfecto de nuestro querido chilcano y que obviamente solo también es una delicia. Salud con guinda de Huaura. Salud. Buena, ¿eh? El resto del día lo vamos a pasar en el distrito de Santa María, en la zona que muchos conocen como La Campiña. Esta es la parte verde que tiene Huacho a su lado este, el valle. La plaza de Santa María es pequeña, bonita, tranquila y tiene un mirador muy pintoresco ahí arriba. Siempre las escaleras nos jalan. ¡Vamos!
Desde lo alto, a un lado de su capilla del Señor de la Piedad, apreciamos todo lo que ofrece el valle formado por el río Guaura en su camino hacia el mar. A pocos minutos, casi unos 5 o 7 minutos, encontramos el distrito de Santa María, que nos ofrece con su campiña, que es un área de extensión verde, donde puedes hablar de brujos, puedes hablar de un pueblo que trabaja la artesanía, gente ganadera que cultiva, que cría reses, y que lo principal, y por lo que es conocida, es por su gastronomía. Toda esta área comprende diferentes espacios, restaurantes campestres, hoteles, que te dan otra oferta turística distinta a lo que te ofrece Huacho como ciudad, ¿no? En la campiña de Santa María todo huele a campo, a frutas y a relax. Y una buena opción aquí es quedarse en alguno de sus hospedajes rodeado solamente de naturaleza. Obviamente en el campo se come rico, así que mis anfitriones me llevaron a un lugar donde los ingredientes del valle se convierten en una fiesta: el ají arnaucho y la naranja agria. Hoy probaremos el ceviche de pato, plato estrella de la cocina local. Aquí y en Huacho es muy común comer pato. Un pato contundente y sabroso, como Dios y la Santa María mandan. Nosotros trabajamos todas con patas hembras. Les sacamos 4 porciones de una patita y de 3 meses ya están listas para comer. En el ceviche de pato, en el arroz con pato sí un poco más. Son los patos machos que se hace el arroz con pato, se hace de 6 meses. Salud. Por el gusto estar con ustedes. Gracias. El norte chico nos está tratando a lo grande. Y esto sigue. Con el buen clima que tiene la campiña, desde hace décadas existen viñedos y bodegas de vinos y piscos. De visita obligada. Lean ahí. Esta es la casa de la familia Abarzola. Hace años vine por primera vez y salí más feliz que brujo huachano. Hoy me reencontré con su propietaria y su familia y vimos que la calidad de sus licores se mantiene. No, no se mantiene, ha mejorado. Vean la cantidad de premios que han ganado. Tienen que probarlos. Aquí se trabaja con uvas Italia, Borgoña y Albilla, y de ahí sacan unos amigables piscos con sabor a chacra y aroma de campiña. Yo me quedo con sus vinos. Hay los dulces, que a medio Perú le encanta, y también los tintos secos, como Dios manda. Así se brinda en la campiña. ¡Salud! Hubiéramos venido aquí antes de comer. Ahora con el vino ya me está dando hambre de nuevo. Esa botella es para llevar. Ahora quiero que conozcan a estas mujeres de la campiña, que igual que sus vecinas de otros poblados cercanos, trabajan con el junco de los humedales. Más adelante les contaré qué son los humedales. La técnica del tejido del junco tiene miles de años en esta región, y lo que las señoras de la Asociación de Artesanas de Santa María hacen es convertir la fibra en artesanías, en coloridas canastas y adornos. Bueno, yo sí vengo aquí trabajando desde la edad de 10 años. A los 57 años que tengo ahorita, mi vida, toda la vida me la he pasado tejiendo mis artesanías. ¿Ya? Tengo así los colores. Vamos, seleccionamos el junco y en verdad es un trabajo muy bonito que nos gusta para nosotros, que sobre todo ayudamos en el hogar, en lo económico, ¿no? Y también nos gusta el trabajo, es un trabajo muy bonito para nosotros, sacar diferentes modelos. Mis hijas quizás ahorita sepan más que mí,
Ya, más claro, ya ven en una revista esto, que venga mamá, mira, vamos a sacar esta cartera, mamá, vamos a sacar, es una creatividad que ellas saben, quizás ahora hasta me enseñen a mí ellas, porque yo desde pequeña las enseñé. Quizás con eso se han podido ayudar a dar sus estudios, ¿no? En varios lugares de este circuito, el turista las va a encontrar. Cómprenles, lleven algo bonito y auténtico y ayúdenlas a preservar nuestra cultura. Son las últimas horas del día y los voy a llevar a pasear como a media hora de ahí. Síganme. Muchos ya conocen este lugar. Es la Laguna La Encantada. Es un gran oasis en medio de una zona desértica. La laguna es un escenario perfecto para huir de la bulla de la ciudad, para la contemplación y también para relajarse en grupo. Los deportes y paseos también son bienvenidos. Hasta un grupo de chalanes cruzó la campiña y se acercó a los visitantes para hacer de las suyas al borde de la laguna. Se pueden hacer muchas cosas aquí, pero sinceramente veo a La Encantada algo descuidada. Quienes tienen la autoridad de decidir y hacer deberían plasmar acá un sitio realmente bonito, limpio, moderno, ordenado y donde se respete a la naturaleza. No todos los distritos del Perú tienen una laguna encantada. Ya quisieran, cuídenla para ustedes y para que los turistas se vayan más encantados. Hoy salimos de Huacho para seguir conociendo algo más de la provincia limeña de Huaura. Kilómetro 158 y este bonito desvío nos lleva al distrito de Vegeta. Les va a gustar. Pueblo pequeño, tranquilo y acogedor. Estas personas tienen la suerte de vivir a solo un paso del mar. Será por eso que en su plaza solo vimos gente amable y sonriente. Hola, cuando vengan a Vegeta, pregunten dónde venden los adoquines de maní. Una delicia. Y aquí estamos, como siempre, con nuestra cámara tomando fotos, mayormente cosas del trabajo. Pero también se presta para cosas más informales como tomarnos un selfie, sobre todo con este lente ojo de pez. Van a ver la fotazo que tenemos aquí en Vegeta. ¡Ay, ay, ay! Me gusta Vegeta. Y aún hay más. Vamos a la playa. Ya, nos vemos en la playa. ¡Chafa! Su playa más conocida está a solo unas cuadras del centro, Las Liseras, playa de piedras, pero que además tiene una piscina pública muy provocativa. Hoy es sábado, por eso todos se van al mar. Más al norte está su playa más célebre, Tambo de Mora. Bañarse aquí, dicen, es delicioso. Pero este lugar es especialmente famoso, pues al frente está la isla llamada Don Martín. La isla, Isla Guanera, es vistosa y está bien cerca a la costa. Hace casi 200 años desembarcó por aquí la expedición libertadora de San Martín. En las orillas de Tambo de Mora se escribió un capítulo importante de nuestra historia. Por ahí cerca también está la hermosa caleta donde trabajan los pescadores de Vegeta. ¿Cuánta gente quisiera que su centro de labores sea así de bonito? Ojo, esto es Lima, no una postal.
Es momento de hacer un viaje al pasado. Acompáñenme al sitio arqueológico de Bichama. Aquí, miles de años antes de Cristo, otros peruanos tuvieron su hogar y su reino. Este lugar fue construido en los últimos tiempos de la famosa y vecina civilización Caral, y en su apogeo, Bichama tuvo unas 25 hectáreas de extensión. Los arqueólogos que nos guían han encontrado 16 edificaciones, desde pirámides hasta viviendas. Efectivamente, Bichama se parece a Caral. Algunos hallazgos, como estas esculturas en relieve, nos dicen que quizás un fenómeno del Niño trajo destrucción y hambre a la zona. Se ven rostros decrépitos, imágenes cadavéricas y personas famélicas. Esto podría ser una temprana representación del daño del cambio climático a una población. Pero luego la cosa habría cambiado. Se puede observar grandes cambios en los edificios, ¿no?, de orientación, giros de 90 grados, ¿no?, donde un edificio antiguo queda cubierto y se construye una nueva fachada con una nueva orientación. ¿No? Esos cambios se producen porque la sociedad se están habiendo también modificaciones, ¿no?, que se expresan en la arquitectura. Podrían estar relacionados con fenómenos del Niño también, pero en el caso de la época de Bichama ya es como un periodo de mayor abundancia, ¿no? Entonces, estos cambios ya pueden estar en relación ya a, por ejemplo, cambios de autoridad, pues, política, ¿no? Una renovación de las autoridades, ¿no? Como suele ocurrir, casi siempre las grandes ciudades del pasado se hicieron cerca a un río. En este caso, frente al Valle de Huaura. Bichama, visita recomendable en el norte chico. Para terminar nuestra visita por el distrito de Vegeta, vamos a un lugar llamado Albúfera de Medio Mundo. Kilómetro 177 de la Panamericana. Mucha gente ya conoce este sitio. Un paraje natural perfecto para pasar el verano al lado de una laguna. Aquí, en Medio Mundo, hay instalaciones para hacer cómoda la estadía. Búngalos, servicios higiénicos, zonas de camping y hasta alquiler de kayaks para relajarse remando por ahí. Lo que no les he dicho es qué es una albúfera. Se trata de una gran laguna producto de filtraciones. Un poco de agua dulce y otro de agua salada. Y es que esta gran masa de agua está a solo unos metros de la playa. Eso es lo especial. Y en sus 7 kilómetros de largo hay totorales y juncos que hacen que este sea además el hábitat de miles de aves. En resumen, aves y humanos conviven con el humedal y la playa, la cual es enorme y solitaria. Provoca meterse, pero hoy no tenemos tiempo. Que ellos disfruten. Quizás sí tengamos tiempo para un ceviche. ¿Por qué venir acá? Sí, porque está fuera de Lima, más tranquilo. Es un espacio pasar lindo. Pasar un momento de familia, fuera de todo el estrés. Se ven aves, está el lago. ¿No? O sea, no es cualquier playa, ¿no es cierto? Exacto, no es cualquier playa. Definitivamente no. Bueno, porque es un lugar tranquilo y diferente, ¿no? A pesar de que no está muy lejos de Lima, pero sí se ve, parece que uno estuviera muy apartado, ¿no? Ajá. Es una sensación diferente. Tienes mar, naturaleza. Tienes mar, tienes un espacio tranquilo, naturaleza, verde. Albúfera de Medio Mundo. Hace unos años fue declarada Área de Conservación Regional a fin de proteger este valioso ecosistema, que no solo es refugio para miles de aves, sino que brinda un valioso servicio ambiental, oxígeno y aire limpio para nosotros. Alrededor del litoral de la costa peruana se encuentran diversos espacios, ecosistemas como este, ¿no?
pero en lo que es la jurisdicción de la región Lima, este es el primer área de conservación regional. ¿Por qué? Por la importancia, por la cantidad de especies, por la importancia ambiental que este representa y por la importancia turística también, porque cuando hablamos de estos ecosistemas no nos basamos básicamente en conservar y en restringir, sino en el desarrollo que esto tiene con la acción turística. No va desligado la parte ambiental de la parte turística, pero sí con las restricciones que esto amerita por ser un área de conservación. Esto enmarcado en un plan maestro que se desarrolla para toda área protegida. Los trabajos más importantes son con la población local porque ellos son las primeras personas que son beneficiadas si aquí se desarrolla una buena actividad, no tanto turística y tanto educacional, que deben ir de la mano. Y de otro lado les cuento que es de aquí, de donde las artesanas del Norte Chico consiguen el junco para hacer sus trabajos, esos que vimos el otro día. Medio Mundo es un ejemplo de un equilibrio sano con la naturaleza. Aquí hay turismo, mucha gente viene a hacer deporte, otros se van a la playa, se juega, se ríe, se respeta la vida y se aprende algo de las aves. No quiero dejarlos sin que finalmente vean esto. Si ustedes son de los que en verano solo van al sur, miren lo que se están perdiendo. Es domingo en el Norte Chico de Lima. Estamos con nuestros amigos, hay un sol radiante como pueden ver y tenemos a nuestra disposición toda la costa de Huacho. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Ir a la playa. Entonces, ¿a dónde nos quitamos? ¿Cómo era? Hacia allá. La ruta del verano en Huacho está al sur y nada lejos. Salimos de la ciudad y en 10 minutos llegamos a Hornillos. Desde arriba vimos que esta playa es bastante concurrida y está flanqueada por un conjunto de peñas. Mar amigable y sitios donde comer de seguro muy rico. Solo un paso está Colorado, playa un poco más grande, también muy visitada y que debe su nombre a ese cerro donde incluso hay restos arqueológicos. Mientras mirábamos, medio Huacho y sus bellezas desfilaban ante nosotros. Así como ustedes me envidian, ese día yo los envidié a ellos. Siguiendo el circuito llegamos a otras playas, más queridas y menos concurridas. Cabeza de León y ahí abajo Playa Chica. Ese mar sí que provoca. Bajemos. Estamos en las playas de Huacho y nos hemos metido acá cerca a la orilla, cerca al mar, para ver cómo se divierte la gente en el verano. Y nosotros también. ¡Te dejó solita! ¿Qué tal el agua? ¿Qué puedo decir de las playas de esta parte de Lima? Que se ven bonitas, se notan limpias, que felizmente no hay casas de playa y que la gente se divierte como siempre fue la playa, con tu toalla, tu sombrilla y tu alegría. Así es el mar,
así es el calor. Salud por Huacho. Salud por Huacho y sus hospitalarios veraneantes. Ahora, con la tranquilidad del mar, vamos a terminar esta parte del circuito. Más no les puedo mostrar. Lo que viene es seguir en camioneta al sur, por la orilla, hacia Playa Paraíso. Hay otro acceso que entra por la Panamericana, pero hoy nos tocó venir así. Como les dije, a la famosa playa se entra por el kilómetro 135 de la carretera. Y si hace décadas fue la playa donde casi nadie llegaba, hoy, en Paraíso, la cosa ha cambiado diametralmente. El lugar es bonito. Está al extremo sur de un gran humedal y su mar es precioso. Pero creo que ya somos demasiados humanos para este frágil paraíso. La parte de este Edén que sí se conserva como tal es justamente el llamado humedal Paraíso, en donde nos encontramos con sus guardianes. Con ellos cruzamos el humedal más bonito que tiene Lima. Hogar de miles de aves, locales y otras migratorias. Hay épocas en que hay hasta flamencos. Un espectáculo este paraíso. Con nuestros amigos subimos al acantilado de Bandurria, desde donde la naturaleza nos mostró su obra en todo su esplendor. Igual que la de medio mundo, esta laguna de aguas salobres está paralela al mar, regalo de los dioses. Vamos a terminar el día en el sitio arqueológico de Bandurria, que está justo a un lado arriba del gran humedal, un lugar de casi 5.000 años donde estarían los orígenes de Huacho. Recuerdo que vine hace muchos años y solo habían unas excavaciones. Vean lo impresionante que es hoy. Gran complejo ceremonial hecho de piedra frente al mar. Sus pirámides nos dicen que el hombre de Bandurria fue más que un pescador. Seguramente aquí se desarrollaron conocimientos y sabiduría. La diferencia entre el hombre moderno con el hombre antiguo, por ejemplo, hoy en día el hombre moderno, la naturaleza tiene que adaptarse a los cambios que genera el hombre. Antiguamente, el hombre se adaptaba a la naturaleza. Es por ende que esta ciudad o esta población se adecuó en este espacio porque se encuentra muy pegado pues, al litoral, donde van a aprovechar pues, el recurso marino. Van a romper los esquemas en el aspecto de que hay que orientarse a la franja de un río. Bandurria se ubica al costado de un humedal, donde van a extraer el agua y la fibra vegetal, la totora y el junco, y se encuentran sobre una cantera donde van a poder extraer la materia prima para la construcción. O sea, tenían todos los recursos a la mano, es por ende que se ubican acá. Aún hay mucho por excavar y descubrir, pero sus plazas tan perfectas me hacen imaginar lo grandioso que fue este pueblo que vivió del mar y del Valle de Huaura, Bandurria.
Una vez más se confirma que el origen de la civilización en el Perú fue en esta parte de la costa. Si ustedes vienen, recuerden que está a solo 15 minutos de Huacho, en el kilómetro 141 de la Panamericana. Una visita obligada que combina historia y un entorno natural verdaderamente hermoso. Mañana les tengo una sorpresa. Último día en Huacho y hemos dejado el puerto a bordo de una patrullera de la Marina de Guerra que nos lleva a encontrarnos con unos amigos a unas islas. Siempre les decimos que el Perú se conoce caminando, pero tenemos también un mar fabuloso y este es el Mar de Huacho. Nos ha tocado un día espléndido. Luego de hora y media rumbo suroeste, avistamos nuestra primera isla, Huampanú. Aquí hicimos un transbordo y pasamos al Zodiac de nuestros amigos del Cernamp. ¿A dónde nos vamos, Willy, ahorita? Nos vamos a los islotes de Mazorca. ¿Mazorca? Vamos a ver una colonia importante de lobos marinos. ¡Otra isla! ¿Qué tal manera de terminar nuestro viaje por Huacho? Con su mar, con sus islas espectaculares. De estas caprichosas islas, cada cierto tiempo el Estado extrae guano, pero lo realmente hermoso y valioso es su fauna. Miren, decenas de curiosos lobos marinos han dejado su descanso para seguirnos. ¡Qué belleza, ¿no? Cientos de lobos marinos aquí frente a las costas de Huacho. ¿No sabían esto? Danza con lobos. Así se viaja con reportaje al Perú. Ahora los dejamos y vamos a otra isla, ahí cerquita. Esta que parece inexpugnable se llama Mazorca. Amigos, aquí no hay playa y así debemos subir. Así es. Así ya. El conjunto de estas islas es parte del Sistema Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, zona protegida por el gobierno. Estas instalaciones, que hoy han sido tomadas por miles de aves, son del personal que cada cierto tiempo extrae el guano de aquí. El guano es un fertilizante incomparable. Pero ya les dije, el verdadero tesoro de la isla son sus habitantes. En este caso, blancos piqueros, coloridos zarcillos. Y vean ahí, una gigantesca colonia de guanayes. Ahorita estamos en Isla Mazorca, una de las islas que forma el grupo Huaura, incluyendo a Huampanú e incluyendo también a Punta Salina. Y esta isla se caracteriza en especial porque alberga una de las colonias más importantes de aves guaneras, piquero peruano y guanay. Y está cerquita a Huacho, que a lo largo podría ser una visita turística y convertirse en un atractivo turístico para la gente que no conoce, sin saber que en sus costas se observan tres islas, tres espacios marinos importantes para la conservación. Nuestro mar. Nuestra riqueza natural es única y por eso es importante proteger el medio ambiente. Finalmente tuvimos que volver a tierra, a nuestro hábitat, y los botes nos llevaron hasta la playa Punta Salinas o Las Salinas.
Ese grupo de amigos es tan suertudo como los que hacemos reportaje al Perú. Hoy les tocó toda la playa para ellos solitos. A esta zona de Salinas no se llega tan fácil, pero vale la pena. Yo también voy a disfrutar la vida. Vamos a gozar huacho hasta que se acabe la botella de guinda que me regalaron en Huaura. En serio, ustedes tienen que venir para cantar esa famosa canción, A Huacho Me Fui. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, estira tu, estira, salud, 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 salud para arriba. Por ti, mala, mala ya, mujer, ya mala. No existe el amor. Oh. Uno, dos, tres. Una más, una más. Uno, dos, tres, mira. Quiero que tú seas uno con la cámara. Vamos, uno con la cámara, Manolo. Quiérete, 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 Manolo, quiérete. Eso, así. Véndeme, véndeme. Sensual, sexy sensual. Sexy sensual. Ay, ay, ay. A ver, sonríe la cámara. Listo, Rafa. Bien. Misión cumplida. Buena. Ahí está nuestro amigo Droncito.